Ya estamos en comunicación con Perla Patron, ella es escritora, y mañana, como le dije recién, mañana 9 de septiembre, va a presentar un café literario en el Poliche tan conocido de Pinar de Rocha, pero antes vamos a hablar de todas sus historias, su trayectoria, pero antes de todo eso, vamos a saludarla a Perla Patron. Buen día, Perla, ¿cómo estás? Buenos días, Antonio, bien, gracias, con lindo sol. Primero quería agradecerte por comunicarte con nosotros, por prestar a esta entrevista, y quisiéramos conocerte un poquito, Perla, quién sos, qué haces y, bueno, qué hiciste en todo caso. Bueno, gracias a ustedes. Mira, yo empecé a hacer café literarios en el año 85, en plena apertura de la democracia, y el primer café literario que yo hice fue acá en Ramos, en un lugar que se llamaba Borneo, donde vinieron, desfilaron un montón de poetas, de escritores, entre ellos Almiro Sáenz, Abelardo Castillo, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Jorge Asís, María Habana, también de la plástica, Pérez Ellis, Lidia Bessone, Berta Minujín. Y a partir de ese momento empecé después a hacer en distintas partes de la capital. Por ejemplo, Tanguay lo estuve haciendo, que queda al lado de la Facultad de Filosofía. Ahí empecé también a hacer café literarios. ¿Qué es un café literario? Es darle la voz a aquellos que no tienen voz, ¿no? O sea, el café es lo siguiente: se invita a escritores conocidos o a poetas conocidos o artistas conocidos, y después viene la parte musical y viene después el micrófono abierto. El micrófono abierto es aquella que toda persona que escribe poesía, relatos, cuentos, tienen un lugar, tienen un espacio. Es un poco, a ver, como en realidad es hacer algo cultural para gente que no tiene acceso a los medios. Algo. Y bueno, empezamos, yo lo conocí a Borges, yo estaba haciendo un taller literario y justamente estábamos estudiando el Aleph. Entonces, yo dije, qué interesante sería preguntarle al maestro qué es lo que quiso hacer. Bueno, lo llamé en la editorial Losada, me dieron el teléfono, Jorge Luis Borges me llama, fuimos a la entrevista y cuando me escuchó, que estuvimos hablando, me dijo, usted vendría, porque María Kodama no estaba. ¿Usted vendría a los sábados cada 15 días a leerme? Imagínate que yo casi me desmayo, le dije que sí. A partir de ese momento nos hicimos muy amigos. Bueno, lo traje a mi café y realmente fue una maravilla, ¿no? Porque él decía que la Aleph lo había escrito en una quinta de la Avenida Gaona en Ramos Mejía. Ah, mira, ¿dónde estaba? Así, claro. Y Ernesto Sábato lo conocí en La Biela. También estuvimos hablando, yo iba a la casa. O sea, tuve esa suerte, ¿no? Realmente maravillosa, que para mí fue una curda intelectual prácticamente. Sí, estaba pensando, bueno, no son tan desconocidos los que vos conociste. No, no. Mañana tenés otro café literario, ¿no? Sí, se llama Cazadores de Utopías, en homenaje a Julio Cortázar. Pinar de Rocha, el dueño de Pinar, me prestó un salón medieval, y bueno, y agradezco a esta gente que me lo prestó. Y mañana está Esteban Charpentier, que es poeta, es abogado y es también es director de la Fundación Pibes para la Educación y la Salud. Y está Jonathan Castronovo, que va a presentar un libro. Después viene un dúo musical y después viene el micrófono abierto. Esto es a las 18:30, la entrada es libre y gratuita, y es Ramos Mejía. En realidad no es Ramos Mejía, es Villa Sarmiento Edo, es Rivadavia del 14.000, pero todo el mundo dice que es Ramos Mejía. Bueno, esas contradicciones que tenemos el humano, ¿viste? Para más información, Avenida Rivadavia 14.733. Exactamente, es una cuadra de donde yo vivo, fíjate vos. Y ahí también vas a hacer la coordinación vos. Sí, ahí coordino un café literario hace mucho tiempo, y justamente conmigo va a estar la gestora cultural, que es Silvia Aguilar, que es artista plástica, y tenemos la suerte que dentro de poco Cazadores de Utopías va a la radio, que va a hacer entrevistas, sí, acá en la zona. Tenemos que arreglar todo. Pero bien, es eso. Y yo, en realidad, vos me dijiste que soy escritora. Yo escribo, no vivo del oficio de escribir. Es muy difícil en este momento escribir, y la literatura es muy difícil. Yo escribo desde hace muchísimos años, porque realmente me gusta. Para mí no es una catarsis, es una necesidad imperiosa que tengo. Y justamente eso es, me promueve mi salud mental, ¿no? El hacer cosas, el hacer proyectos, el estar, convocar a gente, decirle a la gente que se despabile un poco, que tiene que salir.
decir, porque después de la pandemia esto fue tremendo, ¿no? Era un silencio absoluto y una angustia tremenda, ¿o no? Sí, para todos, sí, sí. Exactamente. ¿Vos convocás a todos los públicos, a un público en particular? A todo público, a todo público. ¿Y la juventud se hace presente en esto? Sí, vos sabés que sí. Contame un poquito sobre eso, porque es la esperanza, digamos. Mira, nosotros tenemos, o sea, yo pertenezco a una generación donde no había muchas alternativas de lugares, ¿no? Como esto. Y viene mucha gente joven, cosa que me... muchos nuevos escritores que son maravillosos, una generación de poetas también realmente increíbles. Y eso a mí me halaga, porque uno... Vos viste que en la vida siempre hay que dejar cosas, ¿no? Yo siempre digo que hay que dejar huellas y hay que dejar una propina a la vida, siempre. Y realmente veo que los chicos están... realmente son maravillosos, ¿no? Porque publican libros, van a lugares, están con la poesía. Son, a ver, toda clase de artistas somos la resistencia. Uh-huh. Tenemos que resistir a esto que a veces no es lo ideal, pero es lo real. Y tenemos que resistir a través de dejar huellas de la pintura, del canto, de la poesía, de un montón de cosas, de la radio también, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y estos espacios están o hay que buscarlo o hay que crearlo? Porque lo que vos me estás diciendo es, no se ve mucho en los medios, y poetas, escritores, jóvenes sobre todo, no es... Mira, hay que crearlos y buscarlos. Uh-huh. Hay. Lo que pasa que algunos son muy alejados, pero es, por ejemplo, la SADE de Moreno tiene, pero ¿quién va a Moreno? O sea, creo que es específicamente en cada zona hay. No son muy conocidos, pero hay lugares. Ahora es un boom, ¿no? Porque antes estaba todo calladito, pero sí, o sea, hay lugares. Hay lugares, por ejemplo, en tu propia casa, tener 4, 5 o 6 personas como invitados, pero bueno, también corres riesgo, ¿no? Porque no podés traer a cualquiera más a tu domicilio sin no conocerlo antes. Eso es lo que dicen la gente grande, que yo estoy en ello también, como gente grande. Y una pregunta por ahí particular. Vos hablaste de la pandemia. Creo que la pandemia nos pegó a todos, pero en general la sociedad, ¿vos te crees que aprendimos algo con la pandemia y podemos expresarlo en este caso con cultura, o como que queremos ser volver a lo de antes? ¿Cómo vemos la salida de la pandemia? Mira, uno extraña, ¿no? Porque prácticamente por 2 años nos robaron la vida. Yo iba a la facultad, a la Universidad de Morón, yo era presencial, y resulta que se cierra y estamos en la virtualidad. Pero se genera, estoy hablando de mí, ¿no? En general, nuevos miedos, ¿no? Miedo a que el otro te contagie, miedo a sufrir, porque te decían tantas cosas, te llenaban tanto. Tú decías, bueno, yo tengo que empezar a hacer algo para no quedarme en el intento. Y empezaron, o sea, a través de los cursos, desde cocina hasta cómo pegar un botón virtual. Y eso de alguna forma modificó también la actitud de la gente, ¿no? De sentirse que algo nuevo dentro de su casa puede hacer. Y eso me pareció bastante positivo. Si cambiamos o no cambiamos, yo no sé si cambió la sociedad. Lo que pasa es que nosotros somos muy narcisistas y no nos fijamos en el otro, sin saber que el otro también somos nosotros. Mientras que esté el narcisismo, es muy difícil que uno cambie. Algunas cosas sí, algunas premisas se cambiaron, ¿no? Por ejemplo, las reuniones, saber que yo me tengo que cuidar porque cuidándome yo puedo cuidar al otro. Se modificó algunas cosas. Pero si vos me decís le gusta estar lo que había pasado antes, y sí, porque es de alguna forma rescatar la vida que hemos perdido o que nos robaron, ¿no? Porque siempre lo nuevo te inspira temor. Esta pandemia, que nosotros no la conocíamos, inspiró mucho temor porque era desconocida. Sí, lo que pasa es que también estábamos viviendo muy bien, y a eso me refiero yo. A ver, si que justamente vos hablabas de individualismo y esas cosas, y es como que queremos volver a ese estado de convivencia, que nos traigan todo servido, y me parece que no tenemos que volver a esa vida, sino tratar de convivir, de compartir, de buscar vivir no solo de uno mismo, sino con los otros, ¿sí? Exactamente, es el convivir con los otros y con lo que tenemos, es ayudar al otro. Esto de alguna forma es una toma de conciencia, ¿no? Saber que somos finitos.
que en algún momento nos vamos, que no somos el ombligo del mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener todos los días, el cambio. Yo cambio para que los demás puedan cambiar, pero ¿qué pasa si los demás no cambian y yo cambio? Y eso te exilas en tu propia vida prácticamente. Es un laburo, es un trabajo bastante doloroso, ¿no? Porque todo cambio también produce dolor. ¿Y vos? Nosotros desde la la crisis, sí, sabemos que es más positiva porque podemos armar otras historias para evitar esa crisis, pero siempre el ser humano siempre está en crisis. Y vos decías que la escritura en tu caso es resistencia, y en este caso el café literario puede servir como para abrir caminos también de juntarnos, de despertar cosas nuevas en nosotros, de... Sí, totalmente, sí. Por ejemplo, el último café vino un muchacho que estaba trabajando, era egresado del Teatro Colón, y él no había tenido la suerte que lo llamaran. Yo lo llamé, no lo conocía, canta como los dioses, y a partir de ahí se empezaron a abrir puertas. Lo llamaban de la radio, lo contrataron, y realmente me sentí bien, ¿no? Porque, bueno, por lo menos estoy haciendo algo para el otro, para los otros, eso es importante. A eso me refiero. Y volviendo al café literario, ¿me podés decir cómo es Cazadores de Utopías se llama, ¿no? Cazadores de Utopías. ¿Y a qué hora va ese café literario? 18:30. ¿Temprano? A las 21:30. Sí, temprano, porque acá en provincia hay un problema. Los remises y los taxis después de las 19 horas no marchan por el problema de la inseguridad. Pese a que nosotros estamos rodeados de policías, porque Pinar tiene vigilancia, todo eso. Pero bueno, el problema es la gente que viene, por ejemplo, de otros lados. Pasando la gente, claro, de capital o de provincia, salvo que tengas coche. Entonces tratamos de hacerlo temprano. Ya en diciembre, que es el último mes del café, lo vamos a hacer más tarde, porque en realidad a las 18:30 es bastante pesadito, se hace calor. Pero bueno, eso sería en diciembre. ¿Y la entrada es? ¿Tiene algún...? Libre y gratuita. Ah, mira qué bueno. Paga lo que se consume, ¿no? Por supuesto. Llama la atención el lugar, es una discoteca, eso tiene otra referencia, jóvenes, baile, bueno, un montón. Sí, no, pero no tiene nada que ver, porque no está dentro del boliche. A mí hay tantas salas, que a mí me considero una sala que no tiene nada que ver con Pinar. Inclusive los dueños de Pinar tampoco, casi nunca están. Se le abre la puerta para ese día para el café, y después, bueno, una vez que termine el café, empezarán con el boliche. No tiene nada que ver Pinar en eso. Y es lindo que Pinar derrocha un lugar así, pueda mover la cultura, ¿no? Sí, por eso me parece perfecto. Está muy bueno. Ojalá imiten, otros espacios lo imiten también, porque justamente estamos hablando de que se necesitan espacios para este tipo de... Eso sí. Sí, la verdad que sí. El proyecto era hacer un galpón cultural, ¿no? Donde se iba a dar teatro, todo eso. Eso todavía está en el proyecto. Espero que el año que viene se pueda cumplir, y siguiendo con el café y otras alternativas culturales, ¿no? Por ejemplo, mañana va a haber expositores va a haber artistas plásticos de la Escuela Lola Mora. Y realmente es una maravilla, ¿no? Se va a poner los cuadros justamente a la entrada para que la gente los pueda ver. Inclusive cualquier persona que pase por la calle puede ver los cuadros. Eso es importante y es único, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Vos me hablabas de que van a estar hasta diciembre. ¿Va a ser todos los viernes o...? Los segundos viernes de cada mes, ¿eh? Ajá, así es. Interesante, entonces. Exactamente. Espero que la próxima vez que sea en octubre puedas venir. Estamos invitados, entonces. Ya están invitados todos los que quieran. La parte máximo es divino. Creo que el último día lo voy a tratar de... El último día que haga café quiero que venga como invitado especial. Pero bueno, eso después lo veremos, si él puede, si está dispuesto también, ¿no? Uno siempre tiene que hacer las cosas que a uno le gusta. Tiene que tener vocación y también profesión, ¿no? Que para hacer. Y yo estoy contenta, porque todos los días me levanto, tengo proyectos, o sea que le dejo bastante propina a la vida. Y a mis nietos también. Decime, Perla, ¿vos vas a hacer solamente la coordinación en este café literario o vas a exponer algo? Sí. No, yo no, lo mío no, porque si a mí me invitan a otro cajón a estar en un café, yo voy y escribo, leo lo mío, perdón,
No, acá es, yo empiezo la lectura de dos poetas conocidos o algún escritor conocido y después vienen los invitados, donde se les hace preguntas y donde se les escucha sus textos. Y se pregunta sobre eso, ¿no? Uh-huh. Previamente los textos pasan por mi mesa para poder después preguntarle, ¿no? Porque no puedes invitar a alguien sin saber qué está haciendo. Sí, sí. ¿Y vos tenés algo escrito? Sí, sí, tengo bastante. ¿Y se pueden encontrar esas obras? No, vos sabés que no, porque yo te digo una cosa, soy bastante antiguo, porque todavía escribo, no escribo en la computadora, escribo a mano, porque me parece que las letras para mí, viste, me entran en las venas. Escribo así, lápiz y papel, y después, bueno, después las paso limpio, ¿no? Pero no, he hecho dos antologías, he tenido varios premios, pero en realidad no. Editar en este momento es muy difícil, tenés que ser vos tu propio editor, ¿no? Y bueno, y económicamente a veces no dan. Y en los concursos literarios no son muy válidos. No, desconfío un poco, ¿no? Y para él, uno siempre sabe quién va a ganar, sí. La experiencia que tenés como escritora, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere empezar a escribir, no se anima, no puede? Que lea, que frecuente, que lea muchísimo, que lea y que no deje de leer, que lea. ¿Y no habría que ser sistemático con la escritura también? A veces se nos escapa la escritura. Sí, podría ser, pero también están los talleres famosos de talleres de literarios, donde hay escritores que, por ejemplo, Abelardo Castillo, un excelente escritor, hacía talleres literarios y salieron buenos escritores de ahí. Claro. Pero para poder, ¿sabes lo que decía Roberto Ar? Uh-huh. Decía que el futuro es nuestro, carajo, por prepotencia de trabajo. Si vos querés ingresar en el mundo de la literatura, tenés que empezar a leer, a frecuentar, a leer. Y así vas a poder escribir. Y puede ser también asistiendo a café literario, ¿no? Porque no, a escuchar. También, sí, puede ser. No es válido, no sé, no es ninguna garantía, pero bueno, es empezar, como decía Ernesto Sábato, hay que empezar a leer para poder saber qué querés. Porque, a ver, cuando escribís tenés que inventar un personaje, tenés que darle una voz, tenés que darle una historia, y tenés que empezar a repensar qué historia le vas a dar a ese personaje, buena, mala, mediocre, trágica. Ahí. Y ahí empezás con pequeñas cosas, ¿no? Ahí está, esa ayuda me gustó. Bueno, entonces para ir despidiéndonos, Perla, ¿por qué no nos recordás de nuevo, nos invitás de nuevo al Café Literario, que se va a hacer, bueno, que se va a hacer cuándo? Yo los invito mañana, que es 9 de septiembre, a las 18:30, en Cazadores de Utopías, que es en Pinar. Es Avenida Rivadavia 14.700, va a ser un gusto que venga. Van a ser muy bien recibidos y se van a encontrar con cosas muy lindas, muy bellas. Mucha gente joven también, que eso es importante. Los jóvenes son nuestro futuro y yo creo todavía en ellos. Bien, ojalá este espacio sirva para que la convocatoria se abra y vaya más gente de lo que pensaban. Y bueno, te agradezco un montón por participar. No, por favor, gracias a vos, Antonio, y gracias a todos los que están escuchando. Un abrazo, gracias.